Hola, queridos amigos de Canal B. Realmente ya no hay vergüenza de los grandes titiriteros que pretenden manejar la sociedad peruana, sin ningún derecho porque no han sido elegidos. La manipulación ha llegado a tal extremo que al día siguiente de lograr que se reponga con argumentos espurios a los dos suspendidos miembros de la Junta Nacional de Justicia, ese engendro creado por el lagarto Vizcarra para perpetuarse en la impunidad después de haber sido el responsable mediato, para usar términos que le son afines, de la muerte de cientos de miles de peruanos. Al día siguiente de haber sido repuestos, reconfirmaron a uno de los titiriteros, esta vez al señor Crovetto. Se está preparando la posibilidad de un fraude. Queridos compatriotas, debemos estar prevenidos. Esperemos que el Congreso haga respetar sus fueros, pero ya escuchamos voceríos y griteríos por una posible candidata de la izquierda que dice no tenemos por qué respetar los fallos del Tribunal Constitucional si no nos convienen. Tenemos derecho a la insurgencia, tenemos que gobernarnos desde abajo. El pueblo se ha pronunciado. El pueblo son unos cuantos miles de personas que congregan en calles y plazas. Falso, señora Mendoza. Falso, señores titiriteros. El pueblo se manifiesta en las urnas. Y es cierto que quienes hoy nos gobiernan no fueron elegidos mayoritariamente porque tenían el 19%. Y eso no es mayoría, pero eso no significa que de acuerdo a nuestras reglas la presidenta Boluarte sea presidenta constitucional. Porque el señor Castillo ganó en segunda vuelta. No sabemos si con trampa, pero el resultado se aceptó eventualmente. Y se dedicó a robar. Y quiso cerrar el Congreso ilegalmente y por eso está en la cárcel, porque es la única razón por la que un presidente puede ser vacado, aparte de la conocida incapacidad moral permanente. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir con este griterío y este fomento a la separación y a la división entre los peruanos? Los peruanos de bien, los simpatizantes de todas las tiendas políticas, no queremos nueva constitución. Queremos vivir en paz. Queremos poder educar a nuestros hijos de acuerdo a nuestra cultura y tradiciones familiares. Queremos poder invertir y cosechar el fruto de nuestro esfuerzo. No queremos agoreros y predicadores con dineros mal habidos que pretenden de hacer de nuestro país una Venezuela o una Nicaragua, donde los mejores de sus ciudadanos huyen a otros países y si no fuera porque los liberan de las cárceles, también los delincuentes cuyas fechorías estamos hoy día sufriendo en niveles de violencia que no eran usuales en el Perú. Y esto no es xenofobia, queridos amigos. Es que Venezuela se ha dedicado a exportar talentos en un extremo y delincuentes en el otro, porque ya no pueden más, por un lado, y porque de esa manera se desquitarán las autoridades espurias que tienen de aquellos países que cobijamos de buena fe a los miembros de la diáspora venezolana. ¿Hasta cuándo vamos a soportar esto, queridos amigos? Pensemos, meditemos, ya se vienen las elecciones, no vayamos a volver a ser cómplices de quienes hoy día nos gobiernan, desde el Congreso y también desde el Poder Ejecutivo. Pero lo peor de todo es que sin ningún derecho se está manipulando o se pretende manipular a ambos poderes del Estado desde el sistema de justicia en manos de una mafia, seamos claros. Buen día, queridos amigos.